juglares, cantamos canciones, por aquí, por allá, por todos los rincones. Hacemos malabares para hacerles disfrutar. Y ahora empezamos a contar la historia. Queridos amigos, la obra que vamos a presenciar ahora es la historia del Bello Durmiente o el mundo al revés. ¿Quién sabe por qué? Los reyes de este lugar tenían tres lindas hijas y deseaban ardientemente el nacimiento de un hijo. Después de muchas plegarias, su deseo se vio cumplido. Los reyes, muy orgullosos de su hijo, mandaron invitación a los magos del reino para que estos le colmaran de buenos deseos. Pero cometieron un fallo. Olvidaron invitar al mago perverso, que al enterarse se personó en palacio y, bueno, más vale que lo vean ustedes personalmente. ¿No os lo parece? Pues observar con atención. Deseo llamar a ustedes, magos de mi reino, para presentarles a mi cuarto hijo y futuro rey, el príncipe Ricardo. Quiero para él todas las bendiciones. Será valiente y protegerá a sus súbditos. Será justo y honesto con el que encuentre su camino. Será afectuoso y amable como nunca un príncipe ha sido. Será inteligente, audaz y luchador. Será guapo y elegante como nunca un príncipe ha existido. Majestades, ¿no pensaban presentarme al príncipe heredero? No, no, no digas nada. Este desprecio no lo perdonaré jamás. Y ahora diré mi deseo.
Al cumplir los 18 años, se le caerá un tomo grande de una enciclopedia en la cabeza y morirá. Mi corazón sufre por mí, por ustedes y por el pueblo. Que sepan que ya yo he derramado muchas lágrimas y meditado sobre el mal que nos quita el sueño. Y el único remedio que encontré después de largas meditaciones es que enviaré a este mago perverso al templo de Delfos. Allí permanecerá y recibirá su castigo, evitando así que nuestro pueblo sea amenazado o sacrificado. ¡Oh, no! ¡No puede ser cierto! ¡Hay que hacer algo! ¡No podemos permitir que nos amenace así! ¡No voy a permitir que este mago perverso arruine el reinado del joven príncipe! Si esto va a ser así, ¿por qué tenemos que vivir con miedo a lo que pueda ocurrir? Ha sido un error no haber invitado al mago perverso. No acepten nuestras disculpas. ¿Por qué será tan malvado? ¿Crees que los magos estarán preparados para evitar que le hagan daño? ¿Crees que el príncipe estará a salvo? No te preocupes, reina mía. Con este conjuro, el perverso mago no le hará daño al príncipe. Este conjuro real para ti, mago perverso, por asustar a la reina y por enfadar a nuestro rey. Para que ningún mortal pueda quitarle a su hijo y para que te vayas por donde has venido, vete y no vuelvas más. Te estaremos vigilando. Nuestro príncipe estará a salvo con nuestra magia a donde quiera que vaya. ¡Ja, ja, ja! Veremos a ver quién gana. No se preocupen, yo no he pronunciado mi deseo. El príncipe no morirá, solo que dormirá 100 años al igual que sus padres, hermanos y súbditos del reino. El hechizo se romperá cuando sea besado por una bella princesa. ¡Que desaparezcan todos los libros de la enciclopedia de mi reino! ¡Quemadlas! ¡Asegúrense de que todas desaparezcan! La incultura traerá la miseria al reino. La gente será analfabeta. No sabré leer el nombre de las calles. No sabré leer el nombre de los ríos. ¿Cómo van a dejar a los niños sin leer? ¿Cómo van a aprender? Las hadas tienen razón, majestad. Tal vez el mago perverso no vaya a hacer nada. No me puedo arriesgar. No hay pero que valga. He dicho que se destruyan todos los libros y se destruirán. No solo los de palacio, sino los de todos los hogares del país. La vida del príncipe es mucho más valiosa que todos los libros del mundo entero. Padre, ¿me podré quedar con el libro de cuentos que me regalaste por mi cumpleaños? Es muy importante para mí. ¡Ni hablar! ¡Ni un solo libro habrá en mi reino! Mandaré venir a mi corte a los sabios de los más lejanos lugares como los juglares, para que enseñe a los niños. No importa, sigue. ¿Entendido? Prohíbo a todos los habitantes de estas tierras que rijo y gobierno que lo reciban en su casa, que le hablen, que lo admitan en sus plegarias, que le den agua siquiera. Y espero que todos cumplan este mandato por mí mismo, por el Dios y por estas tierras. ¡Oh, poderoso rey! El pueblo suplica en la plaza pública. Están conmovidos por la noticia. Se ha corrido la voz de que el mago perverso ha amenazado al príncipe. Debes hablar con ellos. Tenemos que hacer que esto funcione, si no estaremos perdidos. No será fácil.
La magia del mago perverso es muy potente. Tenemos que unir toda nuestra magia para que el príncipe no sufra un solo daño. Estoy asustado. Si no lo conseguimos, ella no quedará del reino. No seas pesimista. Las hadas nos ayudarán. Confiamos en que todo va a salir bien. Pongamos en marcha todos nuestros cimientos para no asesinar al rey. ¡Vamos a trabajar! ¿Hay algún problema? No quiero que el príncipe corra ningún peligro. No se preocupe, majestad. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el príncipe no sufra un solo daño. Con el poder que tenemos entre todos, estaremos vigilando. Día y noche, si hace falta, no dormiremos, es necesario. Buscaremos la manera que el mago perverso se vaya de este lugar. ¿Puedo creer que el mago perverso pueda hacer algo así? Que nuestras hijas no puedan leer ni aprender. Buscaré en todos los lugares los mejores sabios y maestros para que ayuden a los niños de esta región. Vamos a dejarlo ya. Déjenme sola con el príncipe. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, larga y sonora. Fuentecita que corre, larga y sonora. Mira cómo ese niño lo balancea. A la nanita, nana, nanita, ea. Su niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Duerme, duerme, hijo mío. No sientas ningún temor. Te velaré por la noche, aunque no descanse yo. Duerme, duerme, mi pequeño, que aquí estaré contigo. Te cubriré con mis brazos para que no sientas frío, para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Que las hadas te protejan. Cuando las princesas se quedaron a solas, hablaron entre ellas. No podían dejar que se quemaran sus libros. Tenemos que hacer algo. No puedo dejar que quemen mis libros. Los esconderemos. Buscarán una caja para meterlos dentro y que el rey no los vea. Hay que andar con cuidado. Si el rey se entera, nos castigará. Pero antes de guardarlos, me gustaría leer un libro. No sé cuál leer. ¿Por qué no contamos el bosque encantado? Que no lo sabemos las tres. Había una vez una princesa muy bella que se llamaba Sofía. Vivía en un castillo en la ciudad de Mongolandia. Ella vivía en esta ciudad con su padre. El castillo estaba rodeado de un bosque muy bello donde la princesa salía a jugar con sus amigas. Un día salieron a jugar todas juntas y la princesa Sofía, que era la más bella de todas, se la llevó un dragón. El rey mandó a 1000 hombres en busca de la princesa, pero el dragón ya se había ido, se la había llevado a un volcán. Por fin uno de los hombres que mandó el rey pudo rescatar a la princesa.
Después se enamoraron y se casaron y vivieron felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos, antes de que la cortesana venga a llevarse los libros, le engañaremos. ¿Cómo lo haremos? Sí, no sé qué estarás tramando. Eso no me huele bien. Si nuestro padre se entera, nos castigará y luego será peor. No temas, no seas miedica. Él nos enterará. Será nuestro secreto que tendremos que guardar muy bien. Todo saldrá bien. Ya lo verás. ¿Podemos terminar ya? Me quiero ir a jugar. He aprendido un juego nuevo que os quiero enseñar. Meteremos en la caja zapatos y juguetes. Luego la cerraremos. No se enterará y los libros los esconderemos. Princesas, debo llevarme el libro con las cajas. ¿Están todos ahí? Sí, todos van en esa caja. Muy bien hecho. Lo siento mucho. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero si el rey lo manda, hay que cumplirlo. Adiós, princesas. Adiós. Pues sí, amigos. Tal como el rey lo mandó, así se hizo. En poco tiempo no existía ni un solo libro a la vista, ni gordo ni flaco, en todo el reino. Los sabios enseñaban a la gente, la historia era contada por ellos. Los niños tenían que estar muy atentos en las clases, porque si se distraían no lo verían escrito en ningún sitio. Al principio parecía raro, pero se fueron acostumbrando y fueron felices y todos fueron felices. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Queréis saber qué sucedió con el príncipe Ricardo? ¿Verdad? No se impaciente. Pasaron los años y el príncipe se convirtió en un apuesto y elegante joven. También era valeroso, justo y amable, como desearon los buenos magos el día de su nacimiento. Todos parecían haber olvidado el fatal deseo del mago perverso. Hoy, precisamente hoy, era el cumpleaños del príncipe. Todo el reino andaba de preparativos para la gran fiesta y el gran baile de su mayoría de edad. Cumplía 18 años. El príncipe, paseando por el jardín, encontró una pequeña puerta abierta y entró a curiosear. Mejor será que vean ustedes lo que ocurrió. Anciano, ¿qué haces aquí? No sabía que existiera este rincón secreto. Buenos días, joven príncipe. Hay muchas cosas que desconoces de mí. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Así es. Esta tarde, mi padre, el rey, dará un gran baile en mi honor. Si te apetece venir, está invitado. Vaya, parece que el joven príncipe es más delicado conmigo de lo que fueron sus padres hace años. Pero hoy es el día señalado, el día de mi venganza. ¿Decía algo? Me ha parecido oírle hablar. Nada, son los años que tiene ya mi cabeza, que desvaría y hablo solo. Ah, vale. Oh, ¿qué objetos tan raros tenéis aquí? Jamás he visto una cosa igual. ¿Qué son? Son libros. ¿Libros? ¿Qué palabra tan rara? ¿Me puedes explicar para qué sirven? Con muchísimo gusto. Ven, acércate. Oh, es maravilloso. ¿De qué país los ha traído? Le diré a mi padre el rey que me los consiga. ¿Te gustan, verdad? Pues ahí tengo uno más maravilloso. Por favor, majestad, ¿podría sujetarme la silla mientras yo lo alcanzo?
lo haré con muchísimo gusto. Si lo prefiere, me subiré yo en la silla y lo cogeré yo mismo. Yo soy un príncipe muy valiente y me gusta ayudar a los demás. Déjeme, yo lo cogeré y si lo consigo, me regala uno. Ese sería un gran regalo. Aprenderé a leer y se lo enseñaré a mis hermanas y amigos. Además, no me lo perdonaría si algún daño siguiera usted. Por Dios, majestad, no me lo perdonaría jamás. Aquí te quedarás hasta que alguien te encuentre. Con esto tus padres aprenderán que al mago perverso nunca se le puede dejar atrás. La próxima vez verán a quién invitan primero y a quién invitan después. Lo siento, joven príncipe. Lo siento, joven príncipe, que tú tengas que pagar por ello. La profecía del mago perverso se cumplió, pero también el último deseo del mago bueno, por lo que el príncipe no murió, sino que quedó sumido en un profundo sueño junto a su familia. Los reinos vecinos llegaron a pensar que aquel lugar no había existido. Un día, una princesa muy bella, a quien encantaba pasear y descubrir parajes nuevos, iba paseando por el bosque. Se perdió y apareció en las puertas del castillo. Como no era miedosa, entró en aquel lugar. Recorrió todo el jardín. No podía comprender cómo había tanta gente dormida allí. Paseando por allí, vio algo que llamó su atención. Unas ramas amontonadas que cubrían un cuerpo. La joven princesa retiró aquellas ramas y vio al príncipe Ricardo. Y al verlo tan guapo, se acercó y... ¡Bueno, otra vez! ¡Casi lo cuento yo! Mejor será que lo vean ustedes. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Oh, qué guapo es! ¿Quién será? Parece un príncipe. Tú sí que eres bella. ¿Cómo te llamas? Oh, me has oído. Soy la princesa Taida. ¿Y tú? Soy el príncipe Ricardo, heredero de este reino. ¿Salimos a dar un paseo? Sí, me gustaría muchísimo. Así nos iremos conociendo. Como si las más bellas historias de amor se tratara como si de un bonito cuento infantil. Ayara, estoy viviendo en un sueño el más grande que mi mente jamás pensará. Tú mi príncipe azul y yo tu princesa enamorada. Nada existe que pueda acabar con este amor tan grande como la luz del sol. ¿Viviremos en un gran castillo? Como en las viejas historias, no quiero riqueza. A tu lado encuentro la más pura gloria. Llévame de tu mano donde más te guste, sin mirar atrás, sin pensar en nada que te asuste. Y te haré contra todo, no dejaré que nada te disguste. Porque tú, mi príncipe encantado, y yo, tu princesa, lo que su majestad guste. Este amor será infinito, lo presento en mi corazón. La pureza de este amor es lo más grande de esta relación, que yo lo celebro con esta romántica canción.
cuenta que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir siempre la misma historia, de que tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día un príncipe dormido estaba y ella, tan enamorada, un beso de amor le daba y con eso despertaba. La música. Pues ojalá seas feliz, que los dioses te protejan mejor que a mí. Oh, hijas, ¿dónde están? Venid aquí. Quiero pedirles perdón por el daño que os puedo haber causado. He tenido que ser firme en mi decisión. Por fin ya todo está solucionado. A partir de este momento volverán los libros al lugar de encuentro. Los libros a ser leídos y los cuentos a ser contados. Porque un pueblo que no lee, ¿cómo va a aprender? Porque yo quiero gobernar a un pueblo libre y sin miedo a ser escuchado. Y espero que el príncipe Ricardo encuentre en ellos la sabiduría que hay en este reino. Este público se ríe por todo. Ese público se está meando de la risa. Ahora me traes la rota, ¿vale? Qué romántico, ¿verdad? Bueno, pues así fue como el bello durmiente, es decir, el príncipe Ricardo y la princesa Taida se enamoraron. Todos estuvieron felices de celebrar la boda al poco tiempo. Y por supuesto, fueron felices y comieron perdices. Aún no. Es Julio.
popular tiene razón. No sin antes despedirnos, lo hacemos de corazón. Espero hayan disfrutado. Nosotros ya lo hemos hecho. También hemos trabajado. Muy duro, hay que decirlo. Gracias a nuestra familia por estar hoy aquí, compartiendo con nosotros este día tan feliz. Sin el apoyo de ustedes, esto no sería así. Solo nos queda decirles que esto ya se terminó. Si han quedado complacidos, no duden en aplaudir. Agradecidos, nos vamos de este jardín. Vamos. Esta obra se la dedico a mi abuela porque está mala. Y por eso se la dedico.